¿Cómo le va? Aquí estamos listos para compartir con usted este último tramo del día y la verdad es que estamos encantados por la repercusión que tuvo el programa de ayer. Miren, yo lo catalogo como uno de los grandes programas de este año. Si usted no lo vio, cuando suba esto a YouTube, cuando suban 2 o 3 días, le recomiendo que lo vea, el programa que hice ayer con Julio López sobre el libro de Lamentaciones, imperdible. Y hoy va a ser un programa nostalgioso, un programa retro, no sé cómo llamarlo, un programa histórico, porque vamos a hablar de la evolución, el proceso, el camino que ha seguido la música cristiana en estos últimos 30, 40 años en la Argentina. El invitado no es tan viejo, así que lo de 30, 40 creo que lo voy a poner yo. Y él va a poner lo más cercano. Damián Sileo, que ha escrito este libro que después vamos a presentar, El Rock y el Pop en la Iglesia, está con nosotros. Damián, bienvenido al programa. Gracias, gracias Juan Pablo por recibirme en la casa. ¿Cómo es que se te ocurrió convertirte en historiador y coleccionista? Fue medio por accidente. A ver. Fue medio por accidente, le explico por qué. Porque desde hace 30 años más o menos que estoy en los medios, ¿no? Recuerdo que hacía la colimba, año 90, y los días viernes salía de mi destino de servicio militar y me iba directo a una radio en Temple y a hacer mi primera aventura radial, ¿no? O sea, ya desde los 19, 20 años ya estaba en el tema radio. Bueno, terminé servicio militar, ingresé en Visión Joven, una revista que en los años 90 marcó un poco el rumbo de la juventud cristiana en cuanto a lo cultural, ¿no? Reflejaba todo el movimiento juvenil, el movimiento musical cristiano. Estaba El Puente, que era un periódico mucho más amplio, y después estaba Visión Joven, que era más segmentado, ¿no? Dirigido a los jóvenes. Sí, totalmente. Y bueno, como tal, era un periódico que reflejaba todo lo que la juventud hacía y lo que la juventud necesitaba también, ¿no? Solíamos, me acuerdo, hacer encuestas para ver qué tipo de notas querían leer, qué tipo de bandas. Hacíamos movidas para ver qué tipo de bandas querían que viniera a la Argentina. Y nosotros, como si pensamos que éramos, no sé, el Sí de Clarín en ese momento, íbamos a los productores, a los pocos que llegan acá a la Argentina, a decir, mira, hicimos una encuesta, los chicos quieren a Petra. Bueno, no sé si fue por la presión nuestra, la cuestión en el 95 vino Petra Argentina, de la mano de PCA, bueno, no sé, siempre va a quedar ahí en la nebulosa si realmente hubo una influencia de parte nuestra o simplemente se dieron las cosas, además, bueno, por la popularidad que esta banda ya tenía. Pero bueno, hacíamos eso en los 90 y la verdad una época linda. Digamos, sos historiador desde los 90 en adelante. Bueno, antes de ingresar a los medios, yo consumía música cristiana. La década del 80. Los 80, los cassettes de Santoro, Patrono, Enrique Gómez. Yo me acuerdo de haberlo visto Enrique Gómez en aquel viejo programa de televisión, no me acuerdo si era en Canal 2, del Pastor Crudo, y él aparecía con su camisita y la corbata desprendida, desabrochada, y cantando las canciones de Conmigo Va, que fue el primer cassette que él lanzó en el año 87. Creo que en Canal 2 me parece que era, en esa época era TV2. Y después, bueno, consumíamos toda la música de Patrono, de Santoro, de Andrea Francisco, de Pueblo de Dios, Rabito, que para mí son una bisagra en esta historia, especialmente en lo relacionado con el libro. Para mí creo que hubo un antes y un después de Rabito y Pueblo de Dios, aunque en el antes hubo muchos que empezaron a escribir esta historia. En eso, tengo que destacarlo, me ayudó muchísimo Pablo Bedrosian. Pablo escribió la introducción del libro, refiriéndose justamente a la música de los 70, o sea que le agradezco que haya hecho esa referencia a mi juventud, porque yo empecé en realidad, después de la intro, empecé a hablar de los 80, desde Rabito en adelante, digamos. Bueno, es muy interesante porque lo condenaste a Pablo Bedrosian, que tiene 10 años más que yo. Así que... No, tiene viejito, que espero que vea el programa desde Honduras. Vaya uno a saber. Cuando viene, nos ha venido a visitar alguna que otra vez aquí el programa, un gran amigo y un gran compositor de himnos y de canciones.
A ver si me ponen el piano. Yo le digo, Pablo, después de componer esta canción, es difícil que puedas componer una mejor. Déjalo a Dios actuar. Déjalo a Dios actuar. Un hit. Pero tremendo, tremendo. Yo he visto el efecto de esa canción de maneras muy extrañas. Así que le mandamos un saludo a Pablo Bedrosian, gran amigo. A ver, yo soy de la década del 50 también. Yo era un niño en la década del 50 y puedo contarte cosas de esa época. De la década del 60 y puedo decirte de algunas cosas que se hacían musicalmente. A ver si hay tiempo en el programa, lo inserto, y si no, no, porque no quiero sacarte el centro de la escena vos hoy. Pero sí, por ejemplo, en esa página que hacemos aquí desde La Puerta Abierta, que se llama mensajescristianos.com.ar, está el disco completo que grabamos, los que cantábamos en el coro, de la cruzada en Billy Graham en el año 62. No es rock ni no es pop, es música de himno tradicional. Pero había muy poca música que se podía comprar discos. Era muy difícil. A la Argentina casi no llegaban discos. Se mejoró todo un poco cuando apareció el cassette. Y al principio de la década del 80 yo traje la grabación que hice en Estados Unidos, del coro, que también está en esa página, mensajescristianos.com.ar, el coro del Festival de la Familia, y era uno de los primeros discos de esa época. Había muy poco, no es como hoy, que hay tanto que no sabemos qué hacer con lo que hay. Salían a cuentagotas, y lo digo porque yo tenía programas de radio en ese momento, y se nos hacía muy difícil llenar los espacios por el poco material que había. Bueno, Damián. Hoy se hace difícil ubicar todo lo que hay en un programa. Sí, exactamente. No, hoy es terrible. Todos los colores, los tamaños, calidades, estilos. Sí, sí. ¿Ah? Bueno, este es el programa que vamos a hacer. Si usted tiene algún recuerdo, alguna canción que recuerda de las décadas pasadas, algún cantante, algún grupo que le haya impactado, bueno, llámenos. Aquí están los teléfonos, el 4568-6667, y en ese teléfono alguien le va a contestar, y el otro teléfono, el 1160413585, es el teléfono donde usted puede mandar WhatsApp, que instantáneamente me lo copian aquí en mi iPad, y yo entonces después los leo. ¿Qué canción fue la que más le gustó de esa época, no de ahora, de los famosos y extranjeros? Estamos hablando de lo nacional, otra vez, ¿no? Estamos hablando de los grupos nacionales, de las cantantes nacionales. Así que cuéntenos qué grupo, qué canción le impactó. Bueno, Damián, empezaste a trabajar en esta revista, ¿cómo se llamaba? Visión Joven. Año fines del 91, más o menos. Claro. El papel se pone amarillo porque tiene mucha... Muchos años. Claro, es un papel barato, de diario, claro, en donde se le la mezcla de celulosa es con mucha paja. Y entonces con el tiempo se pone amarillo, lo que le da un color especial, ¿no? Esta era la revista, por ejemplo, esta no sé de qué mes. Esta es del año 92. 92. Por ejemplo, preguntaban, ¿querés salir conmigo? Nota sobre el noviazgo, sí. Nota sobre el noviazgo. Seguramente si yo digo eso, me van a decir no. La droga, morir en la propia trampa. Aquel que manda soy yo, dice alguien. Los grandes recitales del mes. Era una revista dedicada a los jóvenes, ¿cierto? Sí, sí, tocábamos muchos temas que tenían que ver, ¿no?, con las problemáticas juveniles, en algunos temas no tanto, pero mayormente enfocado a los jóvenes, ¿no? Y hoy, haciendo un poco una revisión de los artículos que salían de Misión Joven,
Me llamaba la atención el fuera de tiempo que estábamos un poco con esas notas. Hoy, algunas hasta serían escandalosas todavía, y entonces digo, 25 años antes, esto era lo que escribíamos. Temas que tal vez suenan actuales hoy, como el aborto, la drogadicción, votar a los 16, temas así, y hacía 20, 25 años los tocábamos en Visión Joven. Así que... Ahora, hoy por hoy no hay una revista en donde uno pueda leer la opinión de los jóvenes como esta. No, lamentablemente, bueno, Como a las redes las sociales. redes sociales creo que reemplazaron en gran manera los medios gráficos. No, no creo que lo hagan definitivamente. Yo creo que los que somos amantes todavía del papel amarillento o del olor a imprenta cuando sacamos un libro, no vamos a dejar de consumirlo. Pero sí, Internet creo que un poco barrió con todo eso. Eso también tiene que ver un poco por qué me detengo en el libro con la historia en el 2000, porque ya con el tema de Internet, supuestamente al servicio de la difusión de la música, hizo que se perdiera todo ese gustito de lo artesanal con que estos pioneros de la música Claro. hicieron la música que hicieron, abrieron la brecha para que hoy muchos en forma más sencilla pudieran acceder a una grabación, armar una banda, comprar un instrumento y a salir a tocar. Antes era todo mucho más difícil y creo que eso me movilizó mucho, ¿no? Querer homenajear a toda esa gente con la que yo crecí. Yo empecé haciendo radio. Y recuerdo en ese programa que le hacía referencia al principio, a Ulises haberse venido de San Nicolás a promocionar un viernes a la medianoche la salida de Puentes para Madurar, que fue el segundo disco de Rescate. Entonces crecí con todos ellos, claro. Así que ver el sacrificio que ellos hicieron, ver los golpes que se han dado, ¿no? En todo este trayecto, fue más que movilizador para que me decidiera, ¿no? a escribir este libro, que también llevó unos años hacerlo. Qué bárbaro. Bueno, le mandamos saludo a Ulises. ¿Cuánto cuesta un estacionamiento de un auto en un garaje? Y en Capital debe andar entre los 30 y los 40 y pico, Por tirando hora. para el ¿Y un centro. día? Y estadías de 80, 100. No, él sabe por qué le digo. Ah. María Teresa, lo felicito por todos sus programas, son muy buenos. Pero mirá lo que dice ahora. Pero también lo felicito por su elegancia. Mándele un email a mi señora, le pido por favor. Dice, es un lujo verlo, siempre impecable, muchas gracias. Esto lo tiene que ver mi señora. Hagan copia, por favor, mándeselo. Damián, como jefe de redacción, un gran profesional. Te dice esto Leandro D'Agostino de Esquel. Bueno, Leandro D'Agostino fue uno de los columnistas en Visión Joven. Ajá. Él solía escribir, Mirá. despacharse con algunos comentarios de conciertos, de discos y demás. Sí. Bueno, vamos a mostrar mi foto, que no se va a ver para nada. Bueno, Pero vamos a contá. destacar la forma en la que hacíamos, A ver. mandábamos a imprenta, imprimíamos la hoja en un láser. Nosotros teníamos una impresora láser, lo cual era una barbaridad en esa época, año 92, 93. Imprimíamos como, esto es un formato diario tradicional, las hojas eran A4, entonces ¿qué hacíamos? Lo sacábamos en dos hojas, las pegábamos, dejamos el cuadradito en blanco donde iba la foto y mandábamos todas las fotos originales a la imprenta Trenkelauken con el detalle, A1, A2, esta foto en página tanto, y obviamente no existía la tecnología que hoy tenemos para aclarar las fotos, darle más resolución, entonces esa foto, Sale mal, salgo mal, pero no. Perfectamente podría Ahí no está, ser mira vos, usted. qué bien se ve. Mira, en la televisión se ve mejor que en el diario. A Sí, ver, ahí está más está. clarito ahí. Ahí está. Claro, yo era más joven. ¿Qué año era esto? 92 también, 92. No sé si ahí si tengo bigote o no. Sí. Porque me lo saqué hace 20 años. Me introducen con un reportaje que me hacen y cuentan un poco de mi vida. Qué bárbaro. Y en otra revista, esto debe ser del año 91. Eso fines del 91, Fines del o sea, la revista de 91. principio del 92 que Esta tenía foto la... ni yo la tengo, ¿eh? Ni yo la tengo. Me gustaría tener. Vos no tenés el original de esto, Es ¿no? Pablo Bedrosian lo tiene. Pablo Bedrosian, A ver. caballero, mándemela. Ahí estás. Steve Grimm y Sandy Patty y yo en el medio. Esto era en la plataforma seguramente de la cruzada del Dr. Billy Graham en el año 91 en el estadio de River Plate. River, sí. Que entre otras cosas yo era el que dirigía, no dirigía, bueno, dirigí la música después, pero armaba el programa. Y una de las razones porque me puse a armar el programa, porque yo sabía que iba a haber mucha presión, porque lo que sucedía en la plataforma en el estadio de River
era un programa de televisión que salía a miles de lugares en toda Latinoamérica. Entonces, estaba muy apretado. Y ellos querían poner a Sandy Patty y Steve Green. Y yo necesitaba poner que el coro que salga. Y me costaba. Y no, el coro tiene que cantar. Y el coro tiene que cantar. Y bueno, hice todo lo posible. El coro cantó en la hora que salía al aire la transmisión. Una interna que muy poca gente conoce. Pero por eso me que siguen existiendo esas internas en los shows de hoy, en los conciertos. Hay cada historia. Bueno, me hablaste de Rabito y Pueblo de Dios. ¿Te parece que él fue el primero realmente, no? No, hubo antes. Fue el primero que cobró cierta masividad porque lo habían llevado a programas de televisión. Anacondia creo que lo había llevado a sus primeras cruzadas evangelísticas. Recuerdo. No, pará, yo lo llevé al Teatro Alvear a Coqui en el año 82. 83, bueno, primera vez 82 cuando sacó que hace la presentación. Es la primera vez, sí. Claro, 82-83 acá, Rabito y Pueblo de Dios, el disco homónimo, ¿no? Pueblo. Pueblo de Dios. Levanta y canta. Y siembra su amor. qué época. Sí, la verdad que tú me una hora. Vente con toda. Que este mundo necesita que le digan la verdad. Nunca lo toqué. Bueno, ahí está. Hizo furor. Bueno, yo recuerdo que había tan pocos haberlos visto en el Show de la Vida, un viejo programa de Canal 11. Mirá vos. De los días sábados, creo. Era un programa musical, de esos programas tipo ómnibus. Bueno, haber estado participando ahí. Y un recuerdo latente que tengo es haber visto Domingos para la Juventud. Sí. Y en una de las prendas que los chicos hacían estaba como música de fondo la canción Pueblo de Dios. Yo decía, yo lo estoy escuchando bien, mira eso, ¿no? Mira. Sí, sí. Tremendo, ¿no? Pero bueno, sí, fue que cobró mayor masividad, había aparecido en los medios y demás, pero sí hubo antes quienes la pelearon desde abajo. ¿Te acuerdas de alguno? Y por ejemplo, en el libro hago mención de grupos como Renovación Total. Arcángel también, Nueva Generación, Antioquía, un grupo tan fuera de tiempo, eran unos adelantados esos muchachos. Uno escucha ahora el cassette que ya con la cinta pegada, porque la verdad ya se hace inescuchable. Vio cuando el cassette pasa unos años y lo empieza a escuchar borroso allá lejos, así se escucha el cassette que tengo en Antioquía, pero uno se puede dar cuenta la calidad musical. Estamos hablando del año 82, fue uno de los primeros. De las primeras producciones de PCA, Producciones Cristianas Asociadas, que tenía a Don Damico a la cabeza, que hizo uno de los primeros trabajos, fue el de Antioquía. Mira vos. Y fue el primer importador también de música. Sí, Damico. Pero bueno, un grupo como Antioquía es un grupo que también pasó las mil y una. ¿Te acuerdas de algunos integrantes? Bueno, Jorgito Soriano, que es pastor en una iglesia. Acá cerca. De acá cerquita, claro. En Villarreal, creo que está. No, en Montecastro. Montecastro, sí. En la calle Marcos Paz. En Marcos Paz. Marcos Paz. Gran amigo. Tenía una radio también allí. Y bueno, Jorge Soriano, Vidal. Jorge Mario Vidal. Vidal, el bajista. Sí. Cachi Gómez, creo que también estaba. Cachi Gómez es el baterista. Sí, Cachi Gómez también estaba. Claro. Estoy haciendo memoria. Pero era un grupo, seis o siete integrantes eran. Sí. Pero hubo otras bandas. Hay anécdotas ahí, por ejemplo, de bandas de rock que fueron a un congreso de Jeva a fines de los 70. No terminaron de hacer la primera canción, que lo bajaron del escenario. Tremendo. Sí. Pero bueno, casos así embellecen un poco, uno los cuenta ahora con risas, ¿no? Pero en ese momento me imagino los muchachos habían querido morir, claro. Pero bueno, abrieron la brecha y hoy uno puede disfrutar de una amplia variedad de música gracias a esos próceres, a esos pioneros que abrieron el camino. A un televidente, no nos dice el nombre, dice: a mí me impactó Tupac Noy. Cuenta su accidente, estuvieron muchas veces en el programa, los vamos a tener que traer un día de estos cuando vienen. ¿Los conocés? Sí, es en Chamamé. Chamamé. Cuando vienen ellos, correte. Don Sousa, sí. Personaje. Llaman de todos lados. Un gran abrazo al genio de Dani. Tiene una colección musical en su cabeza como pocos. Te lo dice Germán de Mar de Ajó. Germán de Mar de Ajó. Bueno, allá vamos a pescar corvina, Germán. Bueno, pasa toda esa primera etapa. Uno fue
A ver, yo te digo los que más me impactaron a mí, o que más usaba yo. Yo estaba en radio todas las noches. Estaba en radio transmundial. Salíamos media hora, o grabamos para salir todos los días media hora con Salvador. Estábamos en Radio Mitre al principio del 80, los domingos a la mañana. Yo, por una razón que no voy a explicar, dejé de pasar música cristiana en Radio Mitre hasta que apareció el Trío Mar del Plata, realmente, ¿no? Pero no había mucho para pasar. No había. Sale Rabito y el Trío Mar del Plata, que no es ni rock ni es pop, pero que te digo, es un antes y un después en la música. Sí, totalmente. Porque impresionante el impacto que aún hoy siguen teniendo, ¿no? El Trío Mar del Plata. Pero Eduardo Santoro, de golpe, ¿qué año sería? ¿84? 85 sacó 85. Desde que te conocí, que fue el primer cassette, Eduardo. Que una de las particularidades es que ese cassette tenía todas canciones de propia autoría de Eduardo. Sí. Y generalmente habían algunos adaptaciones de temas foráneos, ¿no? Pero Eduardo se caracterizaba por eso, o tenían canciones de Pablo de Dorosian, que era otra esa. Pablo era un gran compositor y muchos han usado canciones de él para sacar sus trabajos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, gloria. O sea, la experiencia que tengo con Eduardo Santoro, me piden que dirija la reunión en el año 89 en Mar del Plata, una conferencia misionera. Y yo dirijo el culto a la mañana. Estaba lleno el teatro ese de Mar del Plata de jóvenes y personas interesadas en las misiones. Y me dice Eduardo, Juan Pablo, ¿te parece que cante esto? No es muy viejo. Y cantó Santo, Santo, Santo. No, cantar. Empezó a cantar y es como si hubieran puesto electricidad en el ambiente. Se produjo un momento. Se empezaron a parar de todos lados y terminaron cantando con él. Me miraba, no lo podía creer lo que habíamos vivido. Éramos muy amigos con Eduardo, lo usaba muchísimo los programas. Esa versión de Santo, Santo, Santo la incluyó en el segundo casi de Eduardo, en La Manera de Vivir. Ah, mirá. Te acordás todos los nombres, vos sos el Héctor Larrea. No, pero era memorable porque uno, por ejemplo, escuchaba canciones medios de pop, no tanto rock en los 80, ¿no? Era muy, muy pop, muy melódico, ¿no? Y entonces ver la inclusión de un himno tradicional con una musicalización más bien moderna para esa época siempre iba a llamar la atención. Y realmente cuando uno escuchaba esa versión de Santo, 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 impresionante, ¿eh? Que también está aquella versión vieja de Kid Green del año 82, este popular cantante que falleció en un accidente aéreo, que también era tremendo escucharlo en inglés. En inglés. Y de Kid Green hubo una adaptación de Rubén Darío Vázquez de 8 canciones en un primer cassette que él sacó en el año 92. Una especie de tributo, ¿no? Y creo que fue uno de los primeros que hizo un tributo a un artista foráneo con canciones adaptadas al español. Mirá vos. Muy lindo trabajo. Y estaba esa versión también de Santo, Santo, Santo. Pablo González de Puerto Madryn colaboró en Misión Joven con Damián. Oh, Pablo González, nuestro crítico musical era. ¿Ah, sí? Sí, sí. Venía no, un cassette. ¿Vas a criticar, Pablo, porque no te leo? No, 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 crítico en el buen sentido. Venía un cassette. Pablito, la reseña, vamos a decir, la reseña. ¿No? Hay que hacer la reseña. Se la damos a Pablo y él era nuestro musicólogo. Y Misión Joven se nutría muchísimo de 4 o 5 comentarios de cassettes, más adelante de compact disc. Sí. ¿Y él los tendrá todo ese material? Puede ser que se hayan canutado algo, yo no sé. No, porque vos sabés que también no sería mala idea de subirlos a la web para que no se pierdan. Digitalizarlos, ¿eh? Yo subí el disco ese del año 62. ¿No sabés la gente que me llamó? Dice, gracias. Dice, yo canté en ese coro. Bueno, es para. Total, está en la web, ya saben en qué lugar de la. Hoy está todo en Spotify, además, así que. Sí, bueno, no, mi disco todavía no llegó. Carlos Centero de Quilmes, excelente programa. Consulta en qué firmaba, el que firmaba como bar sobre los conciertos. ¿Era usted? No, él se me jugó en contra, Carlito, con esto. Sí, era yo.
Era vamos a decirlo, después de 25 años, vamos sí, a decirle, sí. Era yo. Era el cronista que comentaba todos los chimentos de la música nacional. Ah. Y había como un contrapeso con Lucas, que era otro personaje ficticio de Visión Joven, que comentaba toda la música internacional. Y Bart era el nacional y popular, vamos a decirlo, ¿no? Era el que le tiraba patadas en medio de la redacción a Lucas, diciendo, no, lo que vale es esto, esta es la música nacional. Y bueno, yo hacía esas columnas, ¿eh? Soy Mariano Frattini de Rosario. Actor. Con Garramírez, a Damián casi le hacemos firmar el contrato de exclusividad con la otra. Para la otra. Salud y bendiciones. Usted desconoce ese programa, ¿no? No. Lo desconoce. No. Pero Mariano, no te lo. Gracias por prestármelo, te lo devuelvo sin problema, ¿eh? Escribiste este libro, vamos a hablar y presentar el libro, porque supongo que a muchos le puede gustar, El rock y el pop en la iglesia, un viaje por la música cristiana contemporánea en la Argentina, desde el 1970 al 2000. Aquí estamos. A ver si se puede ver, si sacan el zócalo va a ser mejor. Ahí está, bien. Ponemos en foco las letras. Ahí está. A ver, déjame que vea. Damián Cileo, nuestro invitado. Todas las tapas de los CD y ahí está, el rock y el pop. ¿Dónde se consigue este libro también? Bueno, está en todo el circuito de librerías cristianas y por supuesto en las plataformas virtuales, desde la fanpage del libro también se puede conseguir. Qué bárbaro. Del 70, o sea que tendría que estar mi disco acá. Bueno, esa fue la parte que escribió Bedrosian, así que si se olvidó fue él. Él me puso la plataforma como para que yo arranque con los 80 y a Pablo le debo en gran parte también el haber hecho el libro, porque fue el que me insistió durante más de 10 años, ¿cuándo vas a sacar el libro? ¿Cuándo lo vas a sacar? Y bueno, acá estamos con el libro. Así que bueno, a Pablo es alguien a quien le debo muchísimo el haber sacado el libro. Fue un poco el que me inspiró, ¿no es cierto, Pablo? Porque el que me pinchaba, me decía, mira, vamos a hacer esto, lo otro. Yo le fui mostrando los primeros escritos, recuerdo, le fui mostrando aquellos primeros escritos donde le decía, mira, ¿qué te parece? ¿Sacamos libro? ¿Sacamos fascículo? Estábamos medio ahí en la duda. No, tenés que sacar el libro. Bueno, la cuestión es que me pinchó tanto que, bueno, vamos a sacar el libro. Tuve varios intentos fallidos, igual, siempre por cuestiones económicas y demás, no podía sacarlo. Pero bueno, finalmente en junio de este año, el 13 de junio, pudimos hacer la presentación en Buenos Aires. Y bueno, gracias a Dios tuvo una linda repercusión. La presentación fue un tanto atípica a lo que son las habituales presentaciones de libros, ¿no? Donde uno tal vez está sentado atrás de un escritorio, simplemente hablando sobre el libro con un interlocutor. Hemos hecho como si fuera un programa de radio con público en el que bueno, invitábamos a muchos de los músicos que habían asistido a la presentación. Hemos tenido a Norita Allende de Pueblo de Dios, a Kenny Cayetano de Propuesta de Vida también. Mirá vos. Estuvo Miguel Roldán de Lobos, Gustavito Ciola. Bueno, pasaron como 10 o 12 artistas a quienes hacíamos pasar al frente y le hacíamos una suerte de entrevista. Todo muy lindo, muy emotivo fue. Qué bueno. A ver, ¿estoy saliendo bien yo el sonido? ¿Sale bien? Soy Joaquín de Rosario, me encanta el programa. Hay una banda de heavy metal cristiano en inglés, se llama Theocracy. Y las letras son muy bíblicas y majestuosas. Debe crecer el conocimiento sobre estas bandas y músicos nacionales como Mario Ian, Luis Barney, Logos, etcétera, bendiciones. Bueno, Mario estuvo hace 2 semanas acá. Mario fue cantante de Rata Blanca un tiempo, grabó en el año 85, después tuvo varias agrupaciones, no dentro del circuito cristiano. No, lo explicó muy bien. Pero el hombre tiene un testimonio hacia afuera que realmente tremendo, hasta dónde llegó y hasta dónde llega, porque sigue, ahora estuvo girando por México, estuvo recorriendo todo el país con su nuevo disco. Tuvo una agrupación que llamaba Devenir, también otra banda llamada Lacrán. Bueno, la cuestión es, Mario es uno de los que ha dejado muy bien parado el evangelio en el ambiente artístico. Hablo de Mario, hablo de los chicos de Lobos, de Beto Samarví, de Miguel Roldán, que tiene un testimonio tremendo de conversión. Ellos integraron una banda que se llama B8 y cuando se convierten arman Lobos y empiezan a hacer sus primeras armas dentro de, no del circuito cristiano, porque ellos continuaban, pero claro,
al convertirse era toda una novedad. Y recuerdo que Miguelito decía, claro, nosotros nos convertimos, dice, siempre hablaba así bien calmo, ¿no? La gente que nos seguía desde B8 decía, no, estos son unos religiosos. Y la gente cristiana dice, no, esto de pelo largo y campera negra y que hacen heavy metal son unos diabólicos. Nos criticaban de todo. Suele suceder. La cuestión es que por alguna extraña razón los conciertos de Logos se llenaban. Por ahí era para ver qué onda y realmente... ¿Siguen estando? 20, ¿siguen cantando? No, se disolvió hace unos 4 o 5 años. Ajá. Cada uno siguió su rumbo musical, pero marcaron una etapa importantísima en la difusión de la música. Escuchar los acordes del heavy metal de estos muchachos y hablar y escuchar canciones como Ven a la Eternidad, como Relámpago en la Oscuridad y demás. El nivel de composición que tiene el primer disco de Logos, La Industria del Poder, del año 93, creo que es insuperable. Mira vos. Y es algo que me parece que se fue perdiendo en los últimos años, ¿no? Mm. Pero el nivel de composición que había en esa época era terrible. Y podemos, bueno, no solamente mencionar a Pablo Bedrosian o al Gordito Santoro, sino a estos muchachos, a Marcelo, sí, Mollo, a Miguel Roldán y Alberto Samarvida, que eran coautores generalmente de sus canciones, Mario mismo también. Sí. Letras muy sapiensales, ¿no? Sí, inteligentes. Sí, sí, Miguel Ángel de Rosario escuchó al cantante Rabito en el año 82 o 83, fue su inicio en el mundo cristiano. Mira vos. Alguien que se llama M. Duré dice, qué bendición escucharlos, esta nota de Damián es realmente un conocedor. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están llamando. Yo no seguí ese estilo de música, yo soy más viejo, no, yo estoy más bien Anthony Bennett, ¿viste? Yo curto esa música, Frank Sinatra, esas cosas, yo no me meto con los músicos. Me acuerdo, fui a Sparrow Music, que era la editorial de Petra, y estaba hablando con el presidente, al que conocí en la oportunidad de que vino una vez con Steve Green. Y entonces me invitó y lo fui a visitar, me regaló cassette, pero una cosa, ¿viste? Íbamos así al auto y puse lo de Petra y yo no pude aguantar ni una canción. Confieso mi capacidad musical de aguantar canciones de heavy rock. Petra tiene un muy buen disco de alabanza, Petra Price del año 89, que después hicieron la versión en español en el año 92, que es memorable. El Petra Price es fascinante. Tiene canción, tiene himnos y tiene coros de iglesia. Perdón, fascinante para chicos jóvenes, no para nosotros. A usted le puede gustar, sí, a usted le puede gustar. Voy a hacer un esfuerzo. Muy bueno, Damián, un fuerte abrazo por haber buscado. Juan Pablo, Alberto Ávila. Ah, está, mi artista que nos está viendo. Alberto. Gran periodista, sí, gran amigo. Muy lindo el programa, los refelicito. Patricia de Tierras Altas, Malvinas Argentinas. Mirá vos. Tierras Altas, Malvinas Argentinas. No, de las islas, ¿no? Es acá, pero no sé por qué Tierras Altas era el barrio, no sé, o del partido. Muy divertido el programa. Bueno, hemos tratado de hacer cosas serias. Y no contamos chistes todavía. No. Quiero el libro, dice Martín Dure. Bueno, muchísimas gracias a todos los que llaman. Evidentemente mucha gente te conoce, Damián. Y formaron parte, mucha gente, de toda esta movida. Un saludo para Damián desde Canadá. Diego, de Valor Interior, y Jesse. Valor Interior, bueno, no está en el grupo, es una banda. ¿Vos avisaste que ibas a estar acá? Sí, bueno, las redes sociales a veces juegan. Sí, a favor, ¿no? Claro, sí, sí. Pero mirá vos qué bueno. Valor Interior es una banda nueva, en realidad, nueva. Tiene unos 10, 12 años más o menos. No figura en el libro justamente porque es del siglo nuevo. Una banda que realmente hizo furor en zona sur. Bueno, Diego es el baterista, se fue a vivir a Canadá. Trabaja en embajada argentina ya. Y 2x3 se pega una escapada por Argentina, hacen una gira con Valor Interior y después se va de vuelta a su lugar de trabajo. Mirá vos, qué bueno. Así que un saludito, Diego y Jesse. Bueno, mirá vos. Eso es el 80, ¿no? Digamos. Ahora, todo cambió, digo yo, desde afuera, ¿eh? Yo dirigí el último coro, intenté dirigir en la cruzada con Billy Graham. Tuve mi noche, ¿cómo se diría? Mi noche trágica. Bueno, no importa, eso es lo que... Iba a decir los 15 minutos de fama. No, los 15 minutos de papelón. O tal vez sí, de papelón. De papelón. Bueno, pero es otra cosa. Estoy escribiendo un libro parecido al tuyo, de todas mis andanzas y los milagros que Dios me permitió ver, ¿no? Claro, pero en el 90 aparece un nuevo estilo de música que es la música de adoración. ¿Cambió toda esta movida?
La afectó, sí. Incluso si uno habla con algunos exponentes de la música nacional, no estaban muy contentos en esa época porque medio como que se sintieron invadidos con estas nuevas corrientes, que en realidad no son nuevas. Uno, creo que Marcos Witt y todos los que rodearon su figura en principios de los 90 popularizaron mucho y lo masificaron acá en Argentina, pero toda esa movida de alabanzas, de ese estilo, yo recuerdo en principios de los 80, en la época de Rabito, 82, 83, se cantaban en lo que era Comunidad Cristiana, en esa época, con aquel cassette de Celebrar, con Estrellita, Tato y Mitiana y demás. Esas canciones, yo las cantaba, yo me congregaba en Comunidad Cristiana en esa época y las cantábamos. Uh-huh. No sé por qué cayó como en una meseta y como que desapareció. Y cuando llega Marcos Witt con todo este movimiento que parecía nuevo, en realidad fue como refritar un poco lo que ya se cultivaba. Y previo a Marcos Witt, y ahora me estoy acordando ya que hablamos de Eduardo Santoro, Eduardo había vuelto de México en el año 92, y recuerdo que fue una de mis primeras entrevistas que hice en Visión Joven, volvió de México con Más que Vencedor, un disco que grabó, un cassette que grabó allá en México durante su estadía, que se lo produjeron los hermanos Hermosillo, y con un poco el aval de Jorge Lozano, ¿no? O sea que él, antes de Marcos Witt incluso, había venido ya con un trabajo discográfico que tenía mucho que ver musicalmente con eso. Sí, y la movida también es internacional. Yo estuve en una conferencia que me invitaron en el año 89 en Inglaterra, y allí había una fuerte influencia ya de este estilo, pero las canciones mucho más inteligentes, mucho más profundas, con mucho más contenido que lo que hay hoy, que se escucha, que es una repetición interminable de frases. Los otros días estaba escuchando una radio y pasaron una canción y empezaron a repetir la misma frase y me puse a contarla. Repitieron 42 veces la misma frase. Puede ser que es una frase muy importante, por ejemplo, Dios es grande. Pero hasta el Señor Jesús se encargó de decirnos que evitemos las vanas repeticiones, que no seamos como los paganos que nos pasamos repitiendo todo el tiempo lo mismo. Dos, tres veces, cuatro veces, 42 veces. Sí, hubo como un desfasaje, ¿no? Me parece que musicalmente se profesionalizó todo y en el aspecto lírico me parece que hubo una baja importante, ¿no? Recién destacábamos la calidad en la composición de las canciones de los 80, de los 90. Y después fue, hoy es más fácil plagiarle un salmo a David y ponerle dos notas musicales y salir con un hit, ¿no? Creo que se está viviendo desde hace unos años a esta parte eso, ¿no? Sí. Pero sí, ha bajado mucho. La calidad compositiva bajó y subió mucho la calidad musical. Se profesionalizó todo. Sí. Y a veces se corre el riesgo, me parece, es una visión muy particular, de profesionalizar todo tanto que se pierde ese espíritu amateur que nunca debemos dejar de tener, especialmente como cristianos, ¿no? Uh-huh. Tener esa inocencia, entre comillas, de decir, bueno, hago esto realmente para Dios, de la mejor manera, profesionalmente, pero sin perder la esencia, que me parece que en algún punto se estuvo perdiendo. Hicimos acá una cosa interesante poniendo un montón de papeles, no sé, lo vas a poder mirar, Fabián, es el cameraman. Corre un poquito. A ver, poné aquellos, ¿qué son? ¿Anuncios? ¿Qué? Bueno, eso es una recopilación de volantes, afiches, de anuncios de conciertos. Acércate allá arriba. De la década de los 90 especialmente. Hay algún afichecito del 2000, 2004 ahí colado. Pero generalmente hay cosas. Empezamos por acá, 90. Mike y Desafinados, dice una banda ahí arriba. Desafiado. También. ¿Desafinado o desafiado? Mike y desafiado. Desafiado, bueno. Yo una letra le agregué nada más. Desafinado. Mira, no fue un chiste. No, yo creí que decía. Yo pensé que un chiste por la persona que dijo que estaba divertido. Yo leí desafinado, pero el problema me divista. Bueno, Mike y desafiado fue una de las primeras bandas que también, exceptuando el caso de que mencionaba de Rabito y Pueblo de Dios en los 80, en los 90. Fue una de las primeras bandas que incursionó en un programa de televisión en el viejo ATC, uh-huh. En un programa que conducía Graciela Alfano, recuerdo, en todas las tardes, y apareció Mike Desafiados con la compañía, recuerdo, de Marcelo Moyo y de Gaby Sepúlveda, cantante de Waner, que es una muy buena banda de heavy también, y recuerdo haber ido también a hacer esa cobertura para Visión Joven. Estuvieron en Canal 7 y fue todo un acontecimiento, una banda cristiana en ATC, cantando de Dios, fue un tema. Abajo la hormiga, fíjate ese, la hormiga. ¿Qué es eso? La Hormiga es una banda de reggae, 2020, es una banda de zona norte.
Puerto Seguro, allá arriba, Rescate. Pero la Hormiga es de la zona de José Cepaz, por allí. ¿Crees? ¿No? Sí, es de la zona norte de Gran Buenos Aires. ¿Crees que te diga algo de eso? Mi hermano, uno de mis hermanos, estuvo en México y se entrevistó con el intendente de Chiapas. ¿Está bien? Un lugar conocido, ¿no? El intendente le dijo, si vos me traes al grupo La Hormiga, llenamos 3 estadios. Escucha esto, era un suceso en Chiapas increíble. Me llama mi hermano y me dice, ¿conoces a La Hormiga? ¿Cuál? Del proverbio. La Hormiga, que en mi casa yo cuando vi una hormiga trato de echarle polvo. No, dice, es un grupo musical. Yo no tengo la menor idea. Y después me enteré que tenían inclusive algo que ver con Joel Stefanini o por ahí pasa cerca. Mirá vos, en el extranjero, La Hormiga tuvo esa particularidad, que acá no era muy conocida la banda y afuera la rompía, como decimos habitualmente. Y nos venía esa información. La media siempre. Cómica, ¿no? Era una banda de reggae, muy alegre, muy colorido. Ya el estilo musical invita a moverse un poco. Pero sí, realmente una banda muy... Hablaban de los diáconos de la iglesia, del pastor. Tenían muchas letras que eran así, algunos chascarrillos, ¿no? Muy buena, muy buena, sí. ¿Qué otra cosa? Eso de Lázaro no es un grupo, ¿no? Bueno, Lázaro es una banda que hacía heavy metal. Ajá. Muy, muy buena banda. Siguieron tocando hasta hace poco tiempo. Lo hemos resucitado en marzo, Lázaro, haciendo un show después de 10 años que habían dejado de tocar. Hicimos en Zona Sur hace muy poquito. Allá en Colores, abajo. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Después Hugo López. ¿Con Rabito o sin Rabito? No, esto ya era sin Rabito. Sin Rabito. Pueblo de Dios sin Rabito. Ahí era, esto era la promoción que hizo Master Sound, el sello disquero que tenía David Pazuelo, de un compilado de Pueblo de Dios. Fíjate que hay una foto ahí de Pueblo de Dios y después hay fotos así medio en sepia, sí, alrededor, con son imágenes antiguas de la primera formación donde estaba Rabito. Claro. Y ahí habían hecho un compilado con algunas canciones nuevas. Siempre se acostumbraba a eso, a poner un par de temas nuevos. Y... Vamos a la otra. Bueno, ahí tenemos en el destacado Rescate presentando El Pelo en el H en el año 97, en el centro. Kiosko, que recién empezaba. Kiosko es una banda muy popular, pero en realidad no tiene mucha trascendencia en el libro porque nació en el 96, en el 98 sacó el primer disco, medio como que vio sus albores ahí, pero después está Banerges ahí, que hacían heavy, bueno, Devenir, Séptimo, que era Séptimo Sello también. ¿Qué más? Tenemos la Misión Blues Band. La Misión Blues Band yo creo que habrá sido la única banda cristiana de blues que hubo con Argentina. De blues, bien. Porque toda la banda, algún blues se hace, ¿no? Pero banda de blues me parece que La Misión, por lo menos que de los registros que yo tengo, me parece que era la única. Ajá. Al menos que haya grabado, ¿no? Que esté documentado. Bueno, y ahí hay otros. Almas, ahí figura. Alma, también otra banda de heavy. Bueno, Marcelo Patrono con una formación rockera que tuvo también a principios de los 90, fines de los 90, principios del 2000, con Gustavo y Pablo Ciola, con José Arrúa, un gran baterista, una mole, muchacho. Una muy muy linda banda, estaba Lucas Leyes, muy flaquita. Ahora, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Esto desapareció? ¿Ya no hay más de esto? No, hay mucho de esto todavía vigente. Bueno, Rescate es una de las bandas que creo hoy debe ser de las más antiguas, la que mayor trayectoria tiene. Ulises tiene una columna muy importante en el libro donde habla justamente sobre por qué una banda como Rescate permanece a lo largo de los años, ¿no? Uh-huh. Y es, creo que son escritos muy lindos para que lo lean los músicos de hoy. Para que vean no solamente el sacrificio con el que allanaron el camino aquellos pioneros, por los cuales hoy pueden transitar de una manera un poco más fácil, sino también los conceptos, ¿no?, que tenía. La columna de Ulises de Yeravide en el libro es muy interesante, más hoy en tiempos en que surgen bandas, uno levanta una baldosa y sale una banda. Pero así como surge, desaparece al poco tiempo, no hay mucha consistencia, ¿no? Y por ahí mucho tiene que ver con, no sé, llamémosle falta de visión para ponerle un término cristiano, pero también hay cuestiones que están relacionadas con, en muchos casos, no saber qué es lo que quiere uno. ¿Qué hago? Y hago una banda, está de moda, hacemos una... Y no pasa por ahí, no pasa. Entonces, creo que hay muchos escritos interesantes y muchas anécdotas también que cuentan los mismos protagonistas del libro que son dignas de leer. Sí, los tuve aquí a Ulises, a Fabián y a mi sobrino, Maxi, de año cero, pero les hice cantar himnos tradicionales a los tres, uno a cada uno.
Ese es un documento histórico. Creo que fue el año pasado, ¿no? Y que sí se cantaron. No quieren venir más. No, Fabián vino este año. Fabián vino este año. Escribió un libro muy, muy bueno, Fabián, ¿no? Invisible. Es un filósofo, un teólogo, casi diría. Bueno, es de los compositores que hay que destacar en este presente. Vamos a hacer las salvedades por lo que hablamos hace unos minutos, ¿no? Sobre un poco la decadencia compositiva que hay en el ámbito artístico cristiano. Creo que Fabián se destaca. En algún punto es difícil de entenderlo, ¿no? Pero realmente es un tipo que vos sabes que se sienta y se pone a componer. Uh-huh. Entonces uno lo ve el trabajo, ¿no? El trasfondo de una canción de Kiosko. Sí. Ahora, la irrupción de todo lo tecnológico, de alguna manera, hace desaparecer la medida. ¿La medida qué sería? La cantidad de cassette que se venden, los discos o los CD que se venden. Hoy ya eso no es medida para nada. Los grandes músicos casi no hacen muchas copias. No. Porque todo digital. Todo digital. Esto es, que es una apertura y una gran facilidad, una gran posibilidad, se está usando bien dentro de la música cristiana. Es muy extraño el caso de Internet y es difícil juzgarlo porque supuestamente está al servicio de la difusión masiva de la música, pero en contraposición con eso, a mi entender, contribuyó a la destrucción de la materialización de la música a través de un CD, por ejemplo. Claro. El CD tiene sus años de vida ahora, el cassette ni hablar. Entonces, los que nos criamos esperando que salga el cassette o el disco de tal o cual banda o solista, hoy te aparece en el Facebook, fulano, saqué una canción y la estoy viralizando. Y una canción, o sea, uno espera algo tangible, ¿no? Y hoy se digitalizó todo. Esa es una de las razones también por la cual me detuve en el 2000 en el relato del libro, porque digo, mezclar la irrupción de Internet, supuestamente al servicio de la música, con lo artesanal, con lo que hicieron los muchachos en los 70, en los 80, ¿no? Era injusto. Entonces digo, no, vamos a detenernos ahí. Y lo que usted decía es interesante, ¿no? De que es más fácil documentarlo de antes porque salía el cassette o no salía. Sí. Si alguien armaba una banda y cantaba dos, tres canciones en vivo y no las grababa nunca, y bueno, pasaron al olvido. Pasaron al olvido. Hoy no, hoy es más fácil grabar, cualquiera puede tener un estudio en su casa, sube a internet y listo, ya está. Ya registré una canción y quedó ahí. Sí, sí. Pero creo que destruyó lo que sería la industria, ¿no? Y esto se ve en todos los ámbitos, no solamente en el cristiano. Uno habla con compañías, Sony, y están en una crisis donde ya saben que el CD, la venta del CD, no es negocio para ellos. No. El negocio hoy es manejar artistas, porque son los que van a facturar con las entradas, con los sponsors y demás. Y en el ámbito cristiano va por el mismo camino. Uh-huh. Bueno, qué interesante, ¿no? Estamos viviendo una gran evolución. Cuando yo nací, si me consiguen una lapicera, cuando yo nací, esto era lo común. Este año voy a cumplir, este mes voy a cumplir, en 9 días voy a cumplir 70 años. Y cuando yo era chico, no había ni siquiera el long play 33 revoluciones por minuto. ¿Era de pasta? Por supuesto, era de pasta, como este. Era los discos de 78. Mm. 78, ya lo hice andar, ¿lo escuchaste vos? A ver si también lo pones. Ah, no, este que, ahí está. Y no sabes cómo hallar la tranquilidad de su conciencia y el descanso de su alma. Présteme su atención por un momento. Este era un mensaje evangelístico que se hacía en 78 revoluciones por minuto y se enviaba, a ver dónde, ahí está, lo pongo acá, y se enviaba gratis a la gente, y esto era todo, una púa y la gente con el palito. Ese era el tocadisco. Tocadisco, escuchaba el mensaje. Se usaba muchísimo para las comunidades aborígenes, para que les llegara el mensaje del evangelio. Grababan. Algún aborigen grababa el mensaje y le mandaban esto. De eso, del 78 revoluciones por minuto, pasamos hoy a Spotify.
Antes de venir, de subir acá, estaba escuchando a Sandy Patti, justo la señora con la que me saqué una foto, estaba escuchando gratis Spotify. Y busqué en 15, 20 discos de ella, o CD, o álbumes de ella, hasta encontrar el que yo quería encontrar. ¿Estaba? Sí, lo encontré. Está todo ahí. ¿Sí? Me cuesta 9 pesos por mes, algo así. Sí, sí, está la versión gratuita y está la versión rentada como Netflix, que con $9 al mes uno ve películas libres, ¿no? Con Spotify lo mismo, está la versión premium que uno paga y tiene, por ejemplo, la música en el orden en el que está el disco y uno la manipula como quiere, pero en la versión gratuita, por ahí usted pone Sandy Patti, le aparecen todas las canciones de Sandy Patti en forma aleatoria y quiere adelantar y no puede, o sea, y salen publicidades. La versión premium que es paga. Yo tengo la premium, yo pago, viejo, yo pago. Bueno, ahí no hay publicidades y uno puede manejar. ¿Sale $3 por mes? Sí, sí, sí. Bendiciones, pastor, está buenísimo tu programa, siempre lo veo y es para mí de gran bendición. Soy Clotilde de Merlo, más bien de Libertad, que es una zona de Merlo. Edgardo Carrizo de Castelar, un abrazo para Damián. Periodista de Morón, Edgardo. Mira vos. Néstor de Río Gallego, Piedras Vivas. Piedras Vivas. Y Última Estación. Otras buenas bandas, dices. Zona Oeste, sí, sí, muy buenas bandas esas. La Última Estación sigue tocando, creo, y también me parece que también, ¿eh? Son de la Zona Oeste. Ahora, ¿no le sucede mucho a esto que lleva mucho rescate, lleva mucho kiosco, lleva bastante año cero, pero después los otros les cuesta juntar gente? Es así, está muy, a ver, se ha hecho muy selectiva la gente, va a lo exitoso. Sí, se polarizó mucho. Y no va a lo artesanal, no va a la gente que hace esto con el corazón. Hay un fenómeno raro, ¿no? A veces me preguntan, ¿y cómo está la movida? ¿Hay shows y todo? Sí, la verdad, sí. Si ves una cartelera de las tantas que salen en internet con shows así cristianos, están llenas. Pero ¿qué pasa? Uno le pregunta a una banda, ¿y cómo están? ¿Están tocando? No, tocamos una vez por mes. Pero claro, hay tanta cantidad de bandas, 200, 300 bandas, con un show por mes que hagan, llenas cualquier cartelera. Entonces hay mucho movimiento, hay mucho recital. Uh-huh. Pero en contraposición las bandas dicen que tocan poco. Claro. Pero al haber tantas bandas, se llena. Sí. Entonces, ¿eso qué hace? Que el público se vaya dividiendo. Sí. Si uno tiene en una misma zona del conurbano bonaerense 4 shows, y bueno, elige uno. Entonces eso lo resta gente. No era como antes que por ahí había pocos recitales, convocantes, uno armaba una banda, salía a tocar, y así nomás. Llevaba 100, 200 personas, sin mucha difusión, que antes no había internet, no había redes sociales. Hoy, con toda la facilidad que hay, aún con eso, supuestamente a favor, cuesta meter 100 personas en un concierto. Mirá, y los pastores de las iglesias, ¿los invitan, los aceptan a estas bandas pesadas? Yo no, pero otros. Depende, depende. Las bandas de rock, las bandas de heavy, generalmente son para hacer evangelismo, hacen shows callejeros, claro. Ese tipo de recitales. O sea, ¿qué sentido tiene tener una banda de rock que hable sobre la salvación en las cuatro paredes? Sí. O sea, me parece también un sinsentido. Sí. Se hacía mucho en los 80 y los 90, pero me parece que también es todo parte de un aprendizaje que fuimos teniendo. Hubo muchas iglesias en las que albergaban grupos evangelísticos y todos los chicos que estaban ahí, todos los chicos cristianos de la misma iglesia. Pero bueno, parte del aprendizaje de todo este proceso, ¿no? Pero hoy por hoy sí, esas bandas se usan más para evangelizar. No nos olvidemos de los amigos de La Roca, de Merlo. De Merlo. El gran Jorgito Álvarez y compañía. No nos dice quién dice que no nos tenemos que olvidar. Mucho grupo en Zona Oeste. Zona Oeste creo que es una de las zonas del conurbano, me parece que es la zona del conurbano que más bandas de rock nos regaló. La Roca, Piedra Viva, Última Estación, Puerto Seguro, La Visión en su momento. Propuesta de bueno, Pueblo de Dios mismo, son de Moreno. De Merlo. Propuesta de vida, infinita, séptimo sello. Ya que nos dice que no nos olvidemos, quiero recordar al bajista de Pueblo de Dios, el negro. Oscar Allende, el Oscar libro Allende. Va en memoria de Oscar Allende. En primera página sale justamente el recordatorio, el homenaje. Mira vos, la foto de él, Pues sabés que estuvo acá. Y después hice un programa con Rabito y todo el grupo, la señora que era la rubia,
el negro tenía a la rubia del grupo, y hicimos un homenaje a Oscar Allende, gran amigo, ya está con el señor. Che, Damián, otra vez el libro para que la gente que está interesada lo compre, si lo ponemos sería interesante, se llama El rock y el pop en la Argentina. En la iglesia, perdón. un viaje por la música cristiana contemporánea en la Argentina. Está, la Argentina figuraba. Estaba. De nuestro invitado en esta noche, Damián Cileo. Muchísimas gracias, che. No, gracias. Nos has hecho volver atrás. Yo tendría que meterme, no sé si en algún momento tenía una bolsa con todos estos cassettes. Y no sabía quién dársela. Bueno, para la próxima agrandamos el museo. Sí, no, te la regalo. Si vos estás haciendo esto como algo... Esto es un museo itinerante. Sí. Estamos haciendo varias presentaciones. Trata de subirlo. Mm. Lo que estoy haciendo yo en Mensajes Cristianos, poniendo todas las cosas, porque se pierden y es una pena. Sí, es gratis. Voy a seguir su consejo. ¿Eh? Sí, gracias por venir. Gracias por dejarme entrar en su casa. Bueno, espero que le haya gustado el programa. Nos vamos a encontrar mañana con otra propuesta, otro diálogo. Ayer fue el libro Lamentaciones, estábamos ahí en la destrucción de Jerusalén y hoy celebrando el rock y el pop. Espero que le haya gustado. Nos encontramos mañana. Que Dios le bendiga. Esto es La Puerta Abierta desde Buenos Aires para Canal Luz.